¿Qué lo que, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Road to the Show con Enrique Paulino. En el día de hoy tenemos el opening day de la temporada 2025 y el equipo de Detroit hizo algunas mejoras en el equipo. No tanto como yo quería, pero mejoramos un poco la ofensiva y el pitcheo. Ahora le voy a enseñar cuáles jugadores llegaron a nuestro equipo. El principal jugador que llegó en esta temporada muerta fue este pana, Ryan Musgrave, o como se pronuncie, primera base de calidad, potencial A, 85 de overall, llegó vía cambio desde Baltimore, es nuestro nuevo primera base. Y llegó este pana que es bajo perfil, no es la gran cosa, pero llegó un bate zurdo a la alineación. Chris Bryant estaba lesionado gran parte del año pasado, 2024. Lo vimos al final, ahí en la recta final de la temporada. Y está ahora saludable. Han bajado sus atributos, pero es Chris Bryant. Así que bien por Chris Bryant, que va a empezar en la temporada de nosotros 2025 con el equipo. Este pana es un prospectazo, muchos lo conocen en Diamond Dynasty. Aquí llegó vía cambio desde el equipo de Washington. Este pana llegó vía cambio desde Baltimore, es un prospectazo también. Y bueno, en cuanto al pitcheo, le voy a enseñar también que llegaron dos pitchers buenos, bueno, regular y bueno. Tenemos por aquí a Merrill Kelly, que llegó vía cambio desde el equipo de Arizona. Le fue regularcito, 11 y 14 el año pasado, efectividad 4.77. Y el otro que llegó duro y es el mejor pitcher que ha llegado es nuevo cerrador, Clay Holmes, cerrador de los Yankees en vida real. Llegó vía agencia libre a nuestro equipo. Le dieron 3 años y creo que fueron unos 45 millones de dólares aproximadamente por 3 años. Invirtió en un cerrador que era una debilidad del equipo y el bullpen mejoró pues a nivel evolutivo. Los muchachones aquí subieron de overall, por ejemplo, este pana y este pana. Así que nada, vamos a ver qué trae esta nueva temporada porque el equipo mejoró. Este año puede ser que el wild card pues sea un poquito fácil si el equipo desarrolla o juega como se espera. Así que sin más nada que decir, los veo cuando estemos en el debut de la nueva temporada 2025. Ya estamos aquí en el terreno de juego. Aquí están los muchachones con aspiraciones de llegar a lo que es postemporada en este 2025. El agente no me llamó, no me preguntaron nada. Yo quería pedir cambio, pero no se dio la oportunidad. En cuanto se pueda, voy a pedir cambio. Y nada, el equipo mejoró un poco. No es igual ni peor que el año pasado. Es mejor que el año pasado. Y vamos a ver si ahora con la ofensiva de Paulino, un poco mejorado el pitcheo, podemos clasificar a lo que es postemporada. Aquí están, pues, Kansas City, Royals y Detroit Tigers abriendo la temporada 2025. Que no se diga más nada, solo play ball. Y tenemos el primer turno de Paulino en esta temporada. Compañero en primera y tercera con un out. ¡Ey! Check swing, umpire. Pero eres strike como quiera. Eres strike como quiera. Ahí tenemos a Enrique Paulino. No cambió nada para este año. Tenemos que cambiar la marca Adidas porque no nos da mucha ventaja en el juego. A nivel de atributos, a Adidas le hacen falta equipamientos. Así que voy a ver cuál marca tiene más equipamientos diamante que puedan darle atributo a Paulino. Y vamos a cambiar de marca porque Adidas no es algo positivo para Paulino. Ok, 2 bolas, 1 strike. Paulino bateando a la derecha versus el zurdo Cole Ragans. Este muchacho que está llamado en vida real a tener un buen año en el 2024 en vida real. Vamos a esto. Afuera, 3 y 1 el conteo para Paulino. Los pañuelitos ahí anaranjados, lo queríamos ver en playoff. No se pudo dar eso en el año 2024. Y en el 2025 venimos con todo. 3 y 1. Foul, adelantado el swing de Paulino. Sigue la situación apremiante. Hombres en las esquinas, un out. El conteo está lleno. De lado el zurdo Cole Ragans. Se prepara. ¡Ey! El batecito le puso Paulino. Vamos a ver si pica. No pica, así que fallamos. Un swing como sin querer aquí hicimos. Y fue un elevado al right field. Así que cayó el primer turno de Paulino en esta temporada 2025.
Vamos a la defensa. Empezamos perdiendo 3-0. Ya le han dado aquí a Tarik Skubal. Ok, a mi derecha, Paulino con la joyita empezando el año. Misil, out en primera. Let's go. Si le gusta el video, no olviden un fuerte like. Díganme en los comentarios qué ustedes opinan de estas contrataciones que hizo el equipo de Detroit. Un nuevo cerrador, un nuevo abridor y un par de jugadores de la ofensiva. Principalmente Ryan Musclay. Ok, fácil, sin problemas. El misil la primera, out. Cayó aquí el pana East Bell de Kansas City. Si quieren ver todos los episodios de esta serie, en la descripción le dejo series del canal. Le dan a ese link que dice Road to the Show y ahí están todos los episodios de la serie. Paulino le acaba de dar bien a esa pelota, un poco adelantado allá en left field, y creo que llega el primer home run del 2025. 366 pies de distancia, 94 millas, salió la pelota disparada del bate, cuadrangular por todo el left field. Y ponemos en el marcador a Detroit ahora que pierde 4-1. Ahí lo tenemos, el hombre con los lentecitos. Falló en el momento apremiante. Tenía el volumen un poquito bajo, ahora recordé. Así que ahí le damos volumen. Y el hombre con los lentecitos le estaba diciendo, puso delante aquí, en el marcador a Detroit. Bien elevado el batazo. Se le metió un poquito por debajo y un poco adelantado. Pero suficiente distancia para que fuera home run. Vamos a la parte baja del quinto. A nuestro as le dieron más palo que a una tambora. 7-2 el juego. Del lado el zurdo. Bueno, elevadito. Vamos a ver. Es un blooper que pica delante del center field. Devuélvete, Paulino. Devuélvete. Cero cagada. Se fue para la goma. El tiro, el corredor. En la boca le dieron al pana. En la boca, buen tiro ahí. No sé si fue un corte o el center field tiró de allá al home. Un corte ahí del campo corto, Bobby Witt Jr., perdón. Y en la boca le dieron ahí a nuestro compañero que intentó correr como no podía y le dieron en la boca. Vamos de nuevo a otro turno. 8-4, parte baja del séptimo. Sigue lanzando, es otro zurdo. Ahora es Daniel Lynch. Recta medio, 94 millas por hora. En estos momentos debo de estar en directo en Twitch. Así que link en la descripción si me quieren ver en vivo, como sale en pantalla. Luis Enrique con 2E. Estoy en directo en Twitch. Si no he empezado todavía, es que voy a empezar en unos minutos o media hora o una hora más tarde. Pero voy a hacer directo si Dios quiere. Así que ya saben, si quieren verme en directo, es el momento de irse a la descripción de este video. Ok, en el suelo, dos bolas, un strike. Vamos de 3-2 en este opening day. El equipo de Detroit soñando en grande este año. Alto y afuera, tres bolas, un strike. El picheo como que me anda corriendo un poco. No me quiere entrar mucho a la zona. Le dio Paulino y es el segundo del opening day. Por todo el left field. Honrón bestial, 408 pies de distancia. Con bat fly y todo, por todo el left field. Denle like, denle a me gusta, es gratis. Y YouTube recomienda mientras más like ustedes le dan a este video. Así que gracias por el apoyo. Si le dieron like y activen la campanita si no la tienen activada, para que YouTube le notifique cada vez que subo un video. Ahí tenemos a Paulino, contento. Qué cosita esa. Ese caquito como que me da risa, como le queda. El de hockey sobre hielo. Ahí tenemos el swing. Él sabía desde que le dio que era cuadrangular por todo el left field. Repetición brutal. Se fue elevando. Llegó al punto allá, ¡fum!, donde la gravedad jaló la pelota. Let's go. ¿Y qué pasó aquí? Ok, un highlight de lo que acabamos de ver. Esto no lo había visto yo en la serie Road to the Show hasta el momento. Vamos a batear aquí en este turno y están poniendo repetición de lo que ya acabamos de hacer. Los dos jonrones que hemos dado. Así que, momento apremiante. Estamos aquí perdiendo por dos y hay un compañero en primera. Nick Anderson lanzando. Ok, recta de dos costuras. Un poco alta ahí en la zona de strike. Para mi gusto. Vamos a ver. Si la saco ahora, se empata. No, la curva.
El equipo de Kansas City buscando la primera victoria del 2025 y también Detroit. Ok, con mucha paciencia en este juego, vamos. Con mucha paciencia. Paulino en dos bolas, un strike. Vamos, Anderson. Adentro, 3 y 1. Cole Kate esperando turno. Y si yo me envaso, Cole Kate es la carrera de la victoria. Let's go. Entra, que no te va a doler, Anderson. Vamos. Uy, esa era la cuarta mala. La vi buena. La vi en la zona de poder de Paulino, que es la zona bajita. Pero iba muy bajita. 3 y 2. Conteo full, mi gente. Vamos a ver. Buscando el mejor opening day. Uy. Ay, 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 ay. Fallamos ese picheo. Buen swing, pero mal PCI. Se salvó Anderson. Vamos, Anderson. Entra, que no te va a doler. Foul. Defendiendo la zona de strike, Paulino. Le hizo swing en el último momento. Buen PCI, pero el swing late. Vamos, Paulino, con los poderes de Juan Soto. Le dio con los poderes de Juan Soto. Es un elevado que va al center field, el left field, center field, el left field, center field. El center field se detiene y captura. Le dimos bien a esa, pero por mala suerte, no corrió mucho por ahí la pelota y cayó el segundo del noveno. Vamos a ver qué hace nuestro equipo. Y perdió el partido. Claro, si yo no bateo, ellos no batean. Perdimos el primer partido de la temporada 2025. No pasa nada, nos fuimos de 5-3 con dos honrones, sencillo, dos remorcadas y matamos a Kansas City. Tenemos de por vida un OPS, como dice ahí, de 1204 versus Kansas City. Lo masacramos cada vez que lo enfrentamos. Así que nada, si les gustó el video, no olviden un fuerte like. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Y si quieren verme en directo, link en la descripción. Así que ya saben, estoy en directo ahora mismo. Y como siempre digo, de este lado, más pido.